intentó Necaxa, hizo ese disparo de media larga distancia que nosotros lo provocamos de alguna manera, un desvío, a veces los goles circunstanciales. Sí, la verdad es que merecimos hoy algo más que el 1-0. El problema fue que solo un equipo quiso jugar, otro no. Y eso de alguna manera lo alcanzamos a controlar. Tuvimos esa estabilidad emocional suficiente y necesaria como para ponernos en ventaja en el marcador. No, pues desde luego, hay que buscar el gol. Hay que buscar el segundo, hay que buscar el primero. Y desde luego Necaxa, primeramente siempre salió de visitante y recibió en casa. Recibió en casa y ahora vamos a ver cómo se comporta. Bueno, muchas gracias, pasen buenas noches.